Bueno, mi hijo el día amanecer de domingo, 1 y algo de la mañana, le disparan 4 tiros, le tiran, pero bueno, uno le pegan de atrás, de traición, porque de atrás en la espalda, y le salen por adelante la panza y la bala él la tiene en la mano. Él está internado en el Baigorria, en terapia, su estado es estable y bueno. Nosotros cuando escuchábamos, yo escuché que mi marido gritaba, gritaba, salgo a ver y lo encuentro a mi hijo sentado al lado de la ventana de mi pieza, sentado en el suelo y agarrándose la panza y diciendo a mi mamá, mamá, ayúdame, no me deje morir. Y ahí, ¿qué? Le dije yo y le miro que tenía la herida, el tiro en la panza. El motivo, la disputa, digamos, todos dicen que yo me quería quedar con el terreno. No, los terrenos los tengo emprestados yo. Yo le empresté a ellos para que vivan ahí porque vinieron de Santa Elena con una mano atrás y otra adelante. Cuando yo voy a atar un animal que tengo caballo, voy a atar el caballo y cruzo por la vereda, cuando vuelvo me encuentro que me plantó todo palo y agarró y me salió con un martillo a pegar. Carlos Fernández me salió a pegar con un martillo. Atrás de él salió Marcela Fernández y Mariano Fernández, que son sus hijos, a patotearme, a querer pegarme. Entonces yo tenía un pedacito de cable fino que iba a atar al alambre, me defendí. Bueno, después de eso me vine a mi casa, me fui y hice la denuncia. El 4 de octubre ocurrió esto. Está hecho toda la denuncia, estábamos todos en fiscalía, yo me fui el día lunes a fiscalía, dicen que están trabajando. Pregunto a la justicia, ¿dónde están? ¿Por qué no lo pueden encontrar? ¿Por qué no pueden hacer allanamiento?